estoy quedando sin espacio. Vete para afuera. Estoy ya no vale. No, no, ya está aquí. Ya está aquí. ¿Por qué está aquí? No, me la has llevado a mí. Me la has llevado a mí. Pégale tú, que me está atacando solo a mí. Sí, vale, yo sobrevivo. ¡Vete! ¡Ahí no! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hey, más de que despertar! 300 nos encontramos aquí en un nuevo episodio. Ya estamos aquí intentando pasarnos un mapa de lo que viene a ser el suelo. Se la va acompañado por el señor Musicraftero. ¿Qué tal estás, compañero? Madre mía, la gente me extrañaba, yo te extrañaba no, a ti. No, yo no te extrañaba a ti. Y bueno, chicos, lo que digo, en el día de hoy vamos a intentar pasarnos un mapa que básicamente se trata de... Está basado en el suelo Islava, ¿vale? Estaba Shalane. Entonces, básicamente, esto lo que hace, además de que hay diferentes tipos de niveles y todo esto, y diferentes cosas que en este caso vamos a usar primero. El item mode, que lo que hace es que te van spawneando cosas por el suelo, con las cuales tienes que intentar sobrevivir al suelo eslava, y después tienen diferentes niveles y nosotros vamos a jugar en el medium, ¿vale? Para tampoco rayarnos demasiado. Entonces, básicamente, esto lo que hace es crear en un mapa que es totalmente de lana y cosas que son... Lana, madera, todo lo que se queme. Todo lo que se puede quemar, pues entonces comienza a haber una llama en medio del mapa. Entonces esto se empieza a dispersar por todo el mapa y nosotros debemos, utilizando los objetos que nos vas spawneando, pues sobrevivir a esta super apocalipsis lavatil. Entonces, chicos, lo que digo, 3, 2, 1 y vamos con la partida. Ahora nos vemos dentro. Adiós. Que ya estamos aquí dentro, compañero, ¿qué te parece? Mira qué mapita más chulo, ¿eh? Hay granja, hay lleno, hay árboles, todo. Y se está quemando. No, en serio, ¿dónde estás? No lo sé, yo estoy por ahí. ¿Qué? Ya te vi, buscar. Ya te vi a ti. Te vi el tag. Te vi el nombre. ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Pero no me pides! Ok. Vale. Entonces, chicos, esto es lo que os decía, ¿vale? Mire, esto es como el Nether, ¿vale? Porque todo se va quemando súper rápido. Entonces nosotros debemos utilizar las cosas que encontramos tiradas por el suelo para poder escapar de eso. Aquí he pillado algo. Ah, mira, un cohete. Mira esto que... A ver, me la voy a jugar. Que de repente explota. Lo que hace es subirte y me subo aquí a la casa. Y ya estamos encima de la casa. Y aquí puedo hacer lo que me dé la gana. Mira, aquí tengo otro. Si la casa completa de madera. Aquí tengo otro. Pues me subo a este. Este no me ha subido. ¡Corre que nos mata! Yo confío en mi árbol. Mi árbol es la leche y no hay más que hablar. Ya veréis. Este parque lo antes va a morir. ¡Es que no te caes! Porque soy un crack del mundillo y nadie supera los cracks del mundillo. No, es que no sé por dónde ir. ¡Vete para afuera! ¡Desgraciado! ¡Ayuda! ¡Me empujaste! ¡Pues tengo una bola de nieve! ¡Pues a mí qué! ¡Ayúdame! ¡Se cae! ¡No! ¡Te gano, maldita sea! Vamos a aumentar el nivel. Me dirás, ¿pero ese ha sido fail? ¿Por qué aumentas el nivel? Pues no lo sé. Pero aumentamos el nivel por aquí y por aquí también. Ya está, chicos, así que vamos a vernos ahora con la partida ya más fuerte. Y algo que se me olvidó deciros a la introducción es que quiero que que os descarguéis el mapa, ¿vale? Si me acuerdo os lo dejaré en la descripción. Pues que os descarguéis el mapa y me pongáis por los comentarios qué tiempo habéis hecho vosotros, a ver si los habéis conseguido superar, ¿vale? El tiempo sale aquí en el chat. Yo en mi caso he hecho 155 segundos estando en item mode y en medio. Así que ahora estamos en hard mode y en boss mode. Así que vamos con la siguiente partidita. ¡Vamos a ello! ¡Ahora nos vemos! ¡Adiós! Así que bueno, chicos, ya estamos aquí en la siguiente partidita. Esta vez tenemos una sensual percherita de diamante y tenemos que sobrevivir en el hard mode, ¿vale? Esto ya es next level y encima en boss, ¿vale? Porque yo soy el jefe. ¡Una espada! Tengo una espada y un arquito, voy tochetado. La granada no funciona. No vale. La granada no funciona. ¿Y si tal vez funciona con el arco? ¿Qué carajo? ¡Ay, te tiré de escopeta! ¡No! ¡He roto mi composición! ¡He roto mi espada y me he quedado sin flechas! ¡Ayuda! ¿Por qué te pego? ¡Ayúdame! ¿Por qué eres tan imbécil? A ver. Ayúdame. Oye, ¿dónde está el jefe? Es que yo no lo encuentro. Está ahí arriba, míralo. ¡Mátalo! ¡Uy, tengo dos bombas! ¡Uy! No me inspira. Se queda ahí. ¡No! ¡Quítame un ¡Corre! ¡Corre! ¡Mátalo! ¡Corre que nos mata! ¡No! ¡No tenemos salida! ¡No! A ver si le puedo pegar una bomba, ¡No la puedo dar! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Me estoy quedando sin espacio! ¡Esto ya no vale! ¡No! ¡Ya está aquí! ¿Por qué está aquí? ¡No! ¡Me la has llevado a mí! ¡Pégale tú! ¡Que me está atacando solo a mí! Sí, ¡Vale! ¡Yo sobrevivo! ¡Vete! ¡Ahí no. te... ¡No! ¡No! ¡No!
¡Ayuda! ¡No! ¡Ayuda! 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 ¡Desgraciado, muérete! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡He ganado! Sí, pues ya estamos no aquí suelta. En la partida de Espera, empate, ¿no? ¿Por qué se llama modo hardcore? Pues ok, ya sé por qué se llama modo hardcore. Ya sé por qué se... Vamos, que sí sé por qué se llama modo hardcore. Perdón, vamos, que yo... abrimos aquí, subimos. Dicen que las alturas son amigos. La altura... En realidad no, ese sentido de esa idea. La altura es de creo es de que valientes. Estoy en el lugar más seguro. Creo que estoy en el lugar más pues seguro. Pues yo creo que no. No, ayuda. Mentira, no. Estoy en el lugar menos seguro. Me fui justo al... ¡Corran! ¡Dios! Ya entiendo por qué es hardcore mode. Esto no dura nada. ¡Corran! Esto no dura nada, es que esto no dura nada, y yo... Recordad, corre. Chicos, que esto es la partida de desempate, no. Es decir, que quien gane esta partida será el ganador y quien la pierda será el fracasado perdedor que perderá contra el otro. ¿Sachi? Así que hay que ir a ganarla con toda. Entonces, nos está acercando esto de una manera que no me gusta nada. ¿A ti te gusta? A mí me está oyendo un poco lagueado. Bueno, a Esparta no, porque es un pro de la... del PC, sí, de la NASA. Porque soy un No, en serio, ¿cómo podemos evitar esto? Es que no sé cuál es el punto fuerte. La esquina es mi amiga, la esquina. La esquina. Es que no sé, es que estoy yendo por sitios que se van cerrando. La esquina. Poco... ¡No! ¡Me están encerrando! No. ¡La esquina! He ganado, ¿no? No, no has ganado. He ganado. No, eres un perdedor. Eres un perdedor. He ganado. Mira, creo que te ganaste una paliza. He ganado, Parquelóncio, y tú no. Así que bueno, chicos, espero que os haya encantado el vídeo de hoy, ¿vale? Yo me lo he pasado genial grabándolo con el señor Music Crafter, así que muchas gracias por haberte pasado por aquí. Recordad que tenéis su canal en la descripción, ¿vale? También no olvidéis de dejar vuestro pedazo de like y compartirlo en todas vuestras redes sociales, además de dejar un Sparty comentario que lo fliparé en colores. Así que bueno, lo que digo, espero que os haya encantado el vídeo de hoy. Como lo que digo, no olvidéis dejar vuestro like, comentar y compartirlo en todas vuestras redes sociales. Pasad por el canal de Música Cero y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima, adiós.